computer. Okay. Thank you so much. Welcome to my class, please. I am speaking Spanish and because you have this on English, don't forget it is necessary to have this. Uh, speaking with me in English and listening to me in English, okay? I am using translating English, yes, un poco, les daré un traductor in English, pero un resumen, it's a summary for the class. ¿Cómo venimos trabajando? Yes? Estamos, ya estamos, creo que un poquito, nos vamos acostumbrando, okay? A más de eso, don't forget, please, cuando envío la actividad que voy a enviar el día de hoy, igualmente les voy a dar los pasos de cómo utilizarlo. Ahí vamos a enviar con sus dos nombres, sus apellidos y el grupo. Voy a escribirle aquí por si acaso se me a olvidar. ¿Cómo vamos a enviar el grupo? Van a ser ustedes el grupo. Yes, In, let me see. In this of the group for adults. Yes ese va a ser el grupo. Ustedes siempre me van a enviar la actividad con eso. Yes, of the group, number four adults. Yes. Let me see. ¿Qué más? And, ok. The last class you have is using for das. Yes, utilizamos using for das. Now today in my class using for assisting, using for, for das. Ok. What is using today for date? The day you have this, all important today is don't forget is third date. Yes, December is December in this 14th is 2023. Yes, of course. What is of the topic today in my class? You have the topic today in my class using for simple present. O también lo conocen como present simple y it is of the same. Hace algunos años lo utilizábamos como simple, como present simple. Ahora han cambiado, utilizan y van a aparecer en algunos libros de Cambridge o algunos de Oxford o algunos de Hong eh, También van a encontrar como simple present, ¿ok? Pero va a ser lo mismo, ser presente simple. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar today, my class, you see for that. ¿Con cuál utilizo das? Con las terceras personas. Nos complica un poquito lo que vimos en la clase anterior. Using for he y using for it y en el tres person. Si necesitamos using for the negative, exactly das in using for the contraction. ¿Sí? Y das it. You have it is of the same personal pronoun. con cualquier personal pronoun. ¿Cuáles so, son? Son he, son she y es it. ¿Yes? Y es negative. Uh, using for example, you have a uh, respect for the ruler. Vamos a respetar lo que vimos la clase anterior. For example, number one. In this number one, you have it is a different of different name. It is a subject. What is of the subject you have, for example, using for Wilson? Excuse me, mister. It is a name. Using for Wilson, you have it is a name. Using for man, using for boy, using for he. It is a personal pronoun. Don't forget. Uh, let me see. Music is done. my computer. Oh, there, let me see. See, exactly using for Wilson, it is of the use of different exactly in this other personal pronouns. Yes, it is number one. In this number one, it you have. Okay. Mm -hmm. Wilson, yes. I use of different. For example, use it for the verb, use it for go. ¿Qué me dice cuando un verbo termina in the vowel for O, o una vocal O? ¿Qué pasa? En las terceras personas añado ES. Para decir va. Wilson va to cinema, no sé, we cinema in the morning. I don't know. I don't know. Yes. In using of this, what is the subject? Use for the verb. I am respect the structure. I am respect the ruler. And use it for God. Us, and use for the verb. Cuando un verbo termina en O, añado ES. Esa es una de las reglas que lo vimos en la anterior clase. Sí, si igualmente los tienen ustedes ahí, esto irán respetando. Eso debemos respetar. Siempre. Si es con do, también igual con do. It is example, it is example, it is one, it is example for you. Hacemos un ejemplo yo, hacemos un ejemplo ustedes. Pero hoy using uh, this activity que vamos a, con a conocer esto, ¿okay? And don't forget, it is on the five, respect for the ruler, it is essential, what is the reason, the reason you have it is all necessary. Wilson, ¿por cuál puedo reemplazar the personal pronoun for he? ¿Por qué? Porque estoy hablando de masculino, de él, it is he. Ok, y el verbo, como you have it, it is the first, affirmative. it is the negative. You see, what is the negative? Exactly, you see for that. You using for dasen. Yes, dasen. Yes. Y el verbo, ¿qué sucede? Usi for the verb. The verb regresa in a, a, a su forma infinitiva, a su forma of was basic front. Puede regresar a su forma infinitiva. O el verbo a su forma normal o a su forma infinitiva como lo conocemos el día de hoy. ¿Por qué? Por el auxiliar. El auxiliar le ayuda mucho al verbo a que regrese a su forma infinitiva, a su forma infinitiva. ¿Yes? ¿Sí? Hasta ahí estamos claros? Sí? ¿Yes? ¿Sí? Now, it is of the complement to cinema. Excuse me. In the morning. In this and finally for negative. What is of the question? The question you have is this, don't forget using for the auxiliary verb. En este caso, does. ¿Qué sucede? ¿El das tiene alguna traducción con el auxiliar? No. El das simplemente ayuda al verbo que se mantenga en su forma infinitiva. Cuando lo utilizamos, es for negative. In this uh, negative, using for does got. Igualmente, sucede en las terceras personas <coughs> y utilizando en question. In in o question. Cualquiera de dos, it is of the same. It is nice you have this for he. Y el verbo en infinitivo. ¿Por qué en infinitivo? Porque ya está el auxiliar acá. El auxiliar le ayuda al verbo a que se mantenga en su forma base. O en su base y front. ¿Sí? En su forma base o en su forma infinitiva. Y el complemento, it is to change, no problem. It is of the same, no problem. Puede ser, Puedes cambiarlo, como no puedes cambiarlo, o puedes mantenerlo. In the morning. Let me see, tengo un audio abierto voy a mutearlo, please ah es de Wilson yes okay ya están todos muteados. sí it you have this for it is a compliment used for the morning yes and finally for don't forget It's the question I'm using for the short answer yes as he he yes for he goes to cinema por qué porque es un verbo de acción y dice she, he does o como yo te acuerdas me parece que quiera, no me parece que le ¿por qué no le pone y es he does y se acabó el lío? no ok, I am respect, ya vamos a ver por qué, después vamos a ver por qué sucede, y I am for the negative, no no, he doesn't, it is a contraction, el verbo go en in infinitivo, to sin si yo voy, no Él no va. It is, he doesn't go to cinema. In the song, finally. Oh, yes, oh, this is important. In this go, the three person, it is important. Auxiliary, in person and pronounced, it is of the question. If you have, it is of negative, it is essential. Yes? Any question, please, come on. <clears throat> Necesitan alguna pregunta, please, tell me, in this moment, In este moment Question, any question, please. Tiago. Hola. una consulta yes claro que eh, sí. Eh, eh, do you have any problem eh, to the cinema o to cinema to cinema what happened qué sucede con el to de? why es cuando you see for in Spanish? vamos al a la okay. puedo utilizar simplemente to o puedo utilizar el a ¿Cuál es la diferencia buena pregunta mister el a es cuando tú te estás yendo a sí y el to es cuando tú estás especificando a un lugar. Por ejemplo, dices, I am going to Canada, Sí, it's Canadá. Pero si dices in the Canada, it is exactly in the place, a la lugar que tú vayas. Sí, igualmente con el to de. Casi el to de no lo utilizamos nunca. ¿Estamos, Tiago? Pero buena pregunta. Yes. ¿Estamos? Yes, that's okay, good. Thank you. thank you so much. No problem. Vamos. In this practice. Vamos con ustedes. Use it for the stairs, okay? Vamos a ver. Y dice, ok, Peter. Peter, voy a ponerles el verbo. A ver cómo me pone. Van a utilizar el verbo de el verbo tal cual como está aquí. Eh, disculpe. Eh, buenas noches, teacher. Yes. Mire, lo que pasa es que el día de hoy nosotros recién nos inscribimos con mi esposo. Entonces, la verdad, estoy perdida porque no sé de qué es lo que me están hablando. Entonces, yeah. yo no sé si estoy uh -huh. en el nivel correcto para poder continuar con las clases porque la verdad, nosotros recién empezamos el día de hoy. Ya, sí, ¿no? ¿quién nomás? ¿Dianita ahí? ¿Alguien más? Y... Wilson, es mi esposo. Oh, ah, yeah, ya, ok, Wilson, no hay problema. Sí, estamos recién empezando, estamos con terceras personas del, del, eh, del simple present, utilización del DAS. ¿Ok? Sí? No hay problema, no tengan, no tengan problema en eso, ok, yo les voy igualmente. Eh, a ver, igualmente la clase del día sería sábado, sábado tenemos reading o listening, it's possible, y el día eh, martes yo les igualmente les daré un refuerzo, un review de todo, igualmente que lo hago con todo. Tranquilos, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Eh, Diana mm -hmm. y Wilson. Sí, gracias. Mejor gracias. welcome, así, dígame, no hay problema. Any question you have, this, you have this, the first language in Spanish, no hay problema. No, no tengo problemas, como si son nuevos, no hay problema. See? ¿Sí? yeah, you have is explained in English. Okay, that's good in English to continue for the process. ¿Qué me interesa que usted aprenda en inglés? ¿Iban a aprender inglés, yes. Así que relax. Okay. Listo. Inglés. Vamos, vamos. Okay. No hay problem. I have to chat for this messenger. You have this, Okay. Voy a activar mi 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 chat de Zoom y por el chat de Zoom me van enviar, please, of different sentences. Traten de realizarlo, Wilson y Jenita, please. Okay. Utilicen the third person. Con el verbo do. ¿Qué es el verbo? Significa hacer. Cuando yo si fuera hacer, significa realizar. El do también utilizamos como verbo, no solo como auxiliar. Si no, no, you have this, no hay problema. Tranquilos, relax. okay. Now you have this to complete. Vamos, please. Come on. Listo. Ya está habilitado el chat de so Zoom. Ya cambié. Está configurado. Please. Come on, everybody, please. Welcome to my class, please. ¿Ok? ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? Y es, no hay problema. Vamos a ver cómo les va. Igualmente, los mensajes que ahorita me van a enviar, solo me va a llegar a mí. Exactly with me. Sí? Come on, please. Traten de realizarlo. No hay problema. What is the subject? Mientras los demás compañeros, mientras los demás compañeros realizan, les envío. Dianita y Wilson. Le voy a explicar. In this, you have this subject. Esto va a ser siempre un subject. Siempre va a ser un sujeto. Wilson va a ser siempre un sujeto. Puede ser nombres de personas y es animales o ciudades. Eso lo conocemos en inglés como subject. El go es un verbo. El verbo go que significa el verbo ir, solo con go. Pero cuando el verbo termina en una vocal, añado es. Esa es una regla en inglés. En las terceras personas, yo añado un, el verbo cuando termina en una vocal o añado s es. Eso es en la afirmativa. Estas son affirmative sentences, negative sentences, questions y short answers. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y para ser afirmativo, siempre el das voy a utilizar en dónde? En question. Miren, of oh, the first. Y the second it is of the subject, el mismo subject. ¿Sí? Y use it for the negative, doesn't. Siempre va a ser negativa for doesn't. Dasen y el verbo en infinitivo y el complemento y desobedecer. I am traveling Spanish. Wilson va al cine en la mañana. Él no va al cine en la mañana. Cuestión. El das aquí no tiene traducción, pero si dices él va al cine en la mañana, sí, yes. Él va al cine de la manera. Él, ¿de quién estoy hablando? De Wilson. En vez de poner Wilson, 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 reemplazo por he, porque estoy hablando de él. ¿Yes? It is no, he doesn't go to cinema. No, él no va al cine. ¿Yes? Es igual, it is of the same, que vamos a hacer, estamos haciendo ahorita con los compañeros. It is of the same, of different verbs. Con diferente verbo, pero la misma estructura, la misma tal cual. ¿Yes? ¿Estamos? Por eso quiero que lo utilicen en el chat de Zoom y me envíen. No importa que se equivoquen, aquí pueden equivocarse hasta que ustedes puedan dominar. ¿Sí? Y no es solo esta actividad, vamos a hacer mucha actividad. No les voy a dar hoy esto y ya, bye, no. ¿Sí? Aquí ya tengo algunos que vamos de que vamos dos semanas, tres semanas, dos semanas, ¿no? Me parece, si no me equivoco. ¿Sí? Recién estamos empezando y vamos en esto. Igual, bueno, hicimos unas actividades. Igualmente voy reforzando, debo ir reforzando, eso sí. Debo reforzar y ustedes me vayan entendiendo. ¿Estamos? Yes. Come on, please. Ok, tengo this one, you have this. Ok, one. It is one example. Me envío un example. Vamos a ver. Igual. I check in, please. Yo siempre hago oraciones igualmente. Mis, mis, mis ejemplos son en vivo. Si no hago control C ni control B, igualmente que lo hacen por acá. Natalie me envía. She doesn't work and digo, bien. Negative. Question is using for does. Ok, cuidado con el verbo. ¿Qué pasa, Natalie? ¿Estás por ahí? Nati, no se olvide, please, through your camera, Nati Calapiña. Sí, sí aquí ya, estoy. Nati, te hago una pregunta, Nati. Si tú utilizas un auxiliar, ¿qué pasa con el verbo? ¿El verbo en qué va? ¿En infinitivo, en basic from o normal? Como ustedes saben decirlos. Acuérdate, Nati. Normal. Normal. Ah, infinity. Eso se llama infinity. Entonces, ¿qué pasó? Mira en cuestión. Corrige en cuestión y short answers. Okay. Entonces es solo. Yes. Okay. Solita. No me diga la respuesta. Yes. Corrige. Okay. Igualmente yo le voy a hacer un yes. refuerzo. Okay. No hay problema, please. Next, Christian, you have it. I am checking for your exercise. Deviso tu ejercicio. Peter doesn't perfect. Yes. Ok, it is affirmative. You see for the negative. Oh, that's good. Excellent. Yes. And this is the question. Excellent. And you have it affirmative. Mmm, Me equivocaste, Christian. What happened? ¿Qué pasa, Christian? ¿Por qué me pones un auxiliar y un verbo? Solo ve el verbo. En three person, nada más. Y eso no, Christian. Mira tu ejemplo. Mira, mira tu respuesta. Y yes, he. ¿Qué cosa? ¿He qué? Igual es afirmativo. Ahí, Cristian, corrígelo, please. Negative, that's good. Excellent. Dirección, ah, dirección académica. Check-in, please. Ok, perdón. La de dirección académica acaba de enviar un mensaje, pero como están directamente para mí, solo me llega a mí. permítame please. Ya les comparto. Ok, ya les comparto, please. Let me see. Para todos del grupo. Hey, Tienen un mensaje que es, que me envía ahorita a dirección académica. Les voy a compartir, please. Que lo lean, por favor. Lean, por favor, please. Ok, voy de next. Eh, Paola Sinbaña, voy con Paola. Yes, uh -huh. perfect. It is, a, it is affirmative yes. It is negative, perfect. Use it is for different. Auxiliar de negative yes, of course. Muy bien. It is of the question. Question, Paola, ¿qué pasó? ¿Qué tienes que utilizar? El signo de pregunta. ¿Dónde está el signo de pregunta, Paula? Yes, cuéntate eso, please. Okay, lo demás, that's good, excellent. Excellent. Tiago. It is affirmative, yes, of course. Negative, yes. It is not a question, yes, I understand. Bien, that's good, excellent. Thank you. Next, Nati. Ah, yes, of course. Aha, uh -huh. yes, exactly. Bien, and then finally. Me envío, me falta, in this. Okay. me falta, vamos, Juanita, Cubo, come on, please. Francisco, come on, Rebecca, quickly. Vamos, Rebecca, please. Vamos, please. Please, come on, please, everybody. Vamos, please. Francisco, yes, of course. Vamos a ver Nati. Francisco. Okay, Francisco. I check in, please. Voy a o out to you. It is affirmative, yes. I'm using for the negative. Okay. Of the question, yes, of course. Perfect, yes. Indeed, the short answer, yes, of course. Perfecto, yes. Excellent. Come on, please. Vamos, falta Rebeca. Le falta Rebeca, please. Come on. Wilson. Bien, Wilson. Eres todo. Ese es todo, Wilson. Bien. Es afirmativo. Tienes el subject. Tienes el verbo. Es a complement. Y es todo. Te falta el verbo. Siempre, eh, Wilson, en inglés es muy importante use it for the ¿Cuáles son? Los puntos, las comas, las interrogaciones. ¿Ok? Esa es afirmativo. Muy bien, Wilson. Vamos, negativo. Vamos, negativo. Vamos, negativo. Vamos, negative, please. Igual, Anita, intenta, envíame lo que tú puedas, please. Vamos, Tiago. Perfecto, Tiago. ¿Qué pasó, Mr. Thiago? ¿Por qué me enviaste ¿Me mandaste directamente a mí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ah, era el nombre que me que pedían. Ay, ah, ya, ya, listo, listo. Déjeme habilitar, perdón, me parece que está por aquí dirección académica. Sí, voy a habilitar el chat para que puedan compartir con todos, ¿ya? Déjenme okay. configurar, please. Y vuelvan a enviar. A ver, voy, voy a enviar, espérenme un ratito, please, para todos del chat. Yes, para todos, listo. A ver, leo la información que me da la Dirección Académica, please. A ver. Dice, buenas noches, por favor, los siguientes estudiantes de enviar sus nombres completos por este medio a Dirección Académica. Wilson, Diana y Tiago. Muchas gracias. Envíen, por favor, sus nombres completos, por favor, al chat de Zoom. Come on, please. Listo, mientras voy revisando por acá. Ok. Vamos, Pris, vamos, Cama Pris de Bibari. Ahora sí pueden mirar todas las respuestas. Vamos a ver cómo lo hacen. Juanita, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Mis Juanita, ¿se acuerdan que alguna vez yo les dije la utilización del do? Ahora van a ver el por qué. Y van a darme la razón. Y Tiago también ya me dio la razón. ¿Sí o no, Tiago? ¿Ya viste por qué utilizo la, los diferentes answers? Ahora ya me da la razón. ¿Yes? ¿Sí? ¿Sí o no, Tiago? ¿Yes? Sí. Yes. Ah, Auxiliar yeah. bird y ver. Oh, oh, ¿no? ¿no oh, Auxiliar y ver. 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 Auxiliar Bien. A ver. Voy a hacer un refuerzo. Voy a continuar con la actividad número 2. Ok. Vamos con la actividad número 2. ¿Qué sucede? <coughs> primero antes de aquello. Antes de aquello. A ver. play atención. ¿Qué significa primero tú? Do, a ver, Christian. Ah, ya, ok. Thank you, Christian. Do significa hacer. Pero como es tercera persona, utilizo el do. ¿Y qué me dice la regla? La regla me dice cuando un verbo termina en una vocal, como es do o go, añado es al verbo. ¿Qué significa hacer? Pero no va a cambiar absolutamente nada. El das también es conocido como un auxiliar, pero también es conocido como un verbo y por eso yo les decía hay que tener mucho cuidado mucho cuidado cuando hacemos las respuestas y ¿Sí? entonces dice Peter does a homework in the home today yes ¿Sí? Pedro, Pedro realiza o hace el de un deber en su casa ahora yes I'm using for negative en vez de Peter puedo utilizar he y eso no quién me dice que no yes ¿Sí? I'm using for negative. ¿Cuándo utilizo negative? ¿Qué auxiliar del verbo utilizo negative? Doesn't. Yes eso no? Doesn't. ¿Y qué sucede con el verbo? El verbo regresa a su forma infinitiva o basic from. ¿Cuál es el verbo principal? Do. Él no hace. ¿Qué cosa? El deber. ¿En dónde? In the home. En su casa. En, su, en la casa. Today. Hoy. Yes. Okay. Exacto. ¿Dónde? Que no, no me envió. Yo le envié al persona. Ah, ya, ok. No pues está sí. mal. <laughs> no hay problema. Tranquila. Ok. <laughs> Vamos a ir corrigiendo. ¿Yes? ¿Cómo hago pregunta? ¿Cómo hago pregunta aquí? Si miran, miren. Look and this, my teachers. Miren. ¿Qué sucede aquí? Aquí tengo un auxiliar que es das. Que también es considerado, como les dije, es un auxiliar diverse Es un auxiliar del verbo. Pero también tengo el do, que es un verbo. Y this of the verse. ¿Sí o no? yes ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y, dije... y, 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 y prueba un ratito. ¿Y por qué están juntos ahí? Por ejemplo, do, dos y más do. Ya, yeah, hacen ¿Qué pasa? El dasen es auxiliar. Y el do es el verbo principal. Verónica. Y el DASE no tiene traducción. Simplemente es un auxiliar del verbo, como lo dice. Ayuda al verbo. Como es negativo, dice él no realiza. Él no hace el deber. Un deber. Ok, Juanita. ¿Estamos? Okay. Yes. Okay. Vamos preguntando. Any question, please. Igualmente sí. por ahí. Tienen por ahí, tengo a Wilson. Pregunten, please. Paola, Rebeca, todos. ¿Qué? Todos, please. Yes. Eso sí, irán anotando, please. Vayan anotando, por favor, please. Don't forget. Igualmente nos envió un correo un mensaje, por favor. Checking, please. The direction academica, please. Okay. Now, in using for the question, what happened for the question you have this? What is. Yeah, okay. No problem. Using for that, what happened? In use for that, It is auxiliar y diver. Primero ve el auxiliar. Después ve el sujeto, que en este caso es he. Y cuál es el verbo principal? Do. Do. ¿Se acuerdan? Yo les dije, utilización del do es muy complicado. Pero es práctica esto. Es practice. Ok. Does he do? Y el complemento is of the same. A homework. Homework in the home today. In the home today. Yes. In, her home today. in the question. Eso les decía. Don't Pero... forget, it is useful for the question. Yes. Aquí no se olvide, por favor, siempre existe esto. En el inglés es muy importante un punto, una coma, una signo de pregunta, es muy importante. Algún rato ya llegaremos a ver condicionales y cuando veamos eso, uff, es muy importante. Yes. No. And did you have this for question? Yes. He. He que aquí se equivocó por ahí. Does. Simplemente das qué cosa homework. Y se acabó. On final. Y your answer. Esa es una respuesta corta. Y digo, no, no. He, Doesn't. Aquí sí utilice el auxiliar. She doesn't do a homework. Yes. Ahí hemos terminado el trabajo. En Yosef for auxilia de verdad con el verbo tú. Miren. Pasó Teacher, de ser la, algún, dígame. La tercera oración es pregunta, ¿no es cierto? Yes. Y la cuarta es la respuesta, la contestación. Y esta Obviamente. Es, el, es, el, ah, y es una, una respuesta afirmativa y una respuesta negativa, eh, Juanita. Ay, 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 sí, ay, ay. Ajá. Por algo tiene 10 yes y dice tiene Dice 10 no. y el otro dice el no, sí. Ajá. No, no hay problema, estamos aprendiendo, tranquila. Yo, a mí nunca van a escuchar una falta de respeto a nadie, ¿sí? Están para aprender y yo como les dije, si necesitan alguna pregunta, please, si necesitan algún refuerzo, pregunten, please, no se queden callados, porque cuando se quedan callados es porque como les digo, como les hago, les digo a ustedes, o como digo a todo el grupo, esto está más claro que el petróleo. Sí, cuidado. No quiero eso. ¿Ok? Mejor que me pregunten acá, me vayan preguntando. Y you have this on different, different, different question. integrity any question. Yes, no hay problema. Yo no me hago problema si ustedes me preguntan, please. Yo no me hago problema. Yes, estamos ahí. Vamos next. Esto es esto es examples. Es de example number three. Vamos con three. Vamos a ver qué sucede con different for Mary. Mary, yes. In just as it is of the woman. Y dice igual. Es lo mismo. Es tercera persona. Es parte de la tercera persona. Mari, in different verb, por ejemplo, drive. El verbo drive. ¿Qué es el verbo drive? Conducir. In just, como es tercera persona y termina en vocal, es simplemente añado es. Okay. Okay. Esto les voy a entregar hoy. Hoy les envío una actividad para que lo realicen, para que ustedes los practiquen. Y me envían, por favor, con screenshot con su nombre y apellido. Sus dos nombres, sus dos apellidos. ¿Ok? Dice: Madrid Ride a Car. Y en A Car, pongamos: To button, um, No sé. Now. Ahora. No lo no sé. ¿Yes? It is affirmative. es afirmativo afirmativa. Madrid a Car to button now. Yes. Mari va conduciendo, va a conducir un carro a Ambato. Este momento. Y es ahora. ¿Qué pasa? Use it for drive. Y use in the drive. it is on the verbs, on the principal verse, Aquí, in this example. Mari, ¿por cuál puedo cambiar? ¿con cuál persona puedo utilizar yo? Si es que es Mari. ¿Con cuál? ¿Será con he? Sí. ¿Será... sí. Ah, sí. yes. Sí. 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 Es mujer. Es mujer. mujer. Yes. Ahí que digo, en vez de decir madre, digo ella. ¿Yes? Y use it for the negative. ¿Cuál auxiliar utilizo? Ojo, teacher, aquí. Pray atención, my students. Cuando yo utilizo un verbo, I am adverb or different verbs, cuando utilizo un verbo, siempre en presente, siempre utilizo un auxiliar para ser negativa. Siempre. Ustedes miran esto y dicen, ok, me, no sé una pregunta. Change for negative using of different verbs. Auxiliary diverse. Esto, ustedes miran el verbo y ya está. Para ser negativo, para decir que ella no está conduciendo, it doesn't. Igual. Tanto para he, para she y para it. ¿Y qué pasa el verbo? El verbo regresa a su forma simple que es drive. Drive a car to a battle. now yes It is for negative question what is using for the question you have this of oh, the question you using of does It is does she el verbo drive a car to ambato now yes in this for negative you use for the question excuse me what is important auxiliary y el verbo esto es lo más importante Igual acá, use it for the question. Auxiliary, diverse, el subject, el Yes. ¿Y cómo respondo a ello? Using for sure. Yes. yes. Sí, voy a ponerlo con rojo. Sí. Yes. She, sí. she, she que, drives. drives a car. A car, no, no. O si quieres poner tu larga, tu ambato, no. Si quieres ponerlo. Sí, pero si sí no, lo corre. recomiendo solo hasta drive. No hay problema y es negativo y posible no, no. you have y alguien que me diga no yo no estoy haciendo eso es impossible. qué pones no si sí. dasen yeah. el verbo en infinitivo or basic from a car to un vato and finally yes mm -hmm. estamos hasta ahí <clears throat> Yes, of course. Ahora sí, más claro está. Ya no está petróleo. Pasamos a, a agua con qué? Con chocolate. Estaba un poquito más claro. Y es, miren, vamos con este, es el tercer ejemplo. Y uno que vimos el anterior, cuarto ejemplo. Y la práctica que le hicimos, vamos ahí. Pero esto es práctica. Esto es practice. Si no practicamos de esto, uh -uh, se nos va a complicar. ¿Ok? Se acaba el Zoom. Nos volvemos a conectar, por favor. Para no que no se corte, voy a, voy a cerrar esta sesión y nos volvemos a conectar. Please. Ok. ¿Estamos? Nos volvemos a conectar, please. Igualmente, un minuto, dos minutos o tres más exagerado. Come on, please.